All right, good night. Good night, everyone. Okay, good evening. There we go. All right, it's 7 o'clock already. So it means that we are going to start with this class. Okay, I'm ready. So, hi, class. Can you hear me? Okay, I'm ready. So I can just see Wendy, it's right there. Carla Patricia, Irving Ezequiel, Valeria de Carmen, Lenin. And I'm still missing the rest of you to have your cameras on. Please. Tratemos de encender sus cámaras también. Sí, veía que a Catherine le está dando fallas ahí. Pero sí, acuérdense que cuando pasa eso con la cámara es porque necesita una actualización. Busquen las actualizaciones de Zoom y se va a resolver el problema de inmediato. All right. Ok, ya veo a Katherine, veo a Mercy. Me hacen falta todavía algunos en la clase con cámaras encendidas. Jacqueline, Vanessa, Jessica, Carolina, Andrea, Natalia, Jenny, Margarita, en Vanessa, Alejandra. Perfect. All right, class. This is going to be class number 14. Today is Tuesday. And let's start right now. Let me ask you, do you remember about the topic from yesterday? The last topic that we were covering, like in the second part of the class, what was the vocabulary that we were presenting? Family. All right. It was vocabulary about family. Can we bring back all that vocabulary, all the expressions, well, all the new vocabulary that we were practicing? Can you tell me the vocabulary, please? Okay, veo que Jessica va caminando. No se preocupe, Jessica. Cuando usted está en casita, puede encender la cámara. No se me vaya a caer por ahí. Gracias, Okay, Miss. ya Te voy a ayudar saben, no a se la preocupen. clase. Sí, no se preocupen. Vaya clase. Gracias. ¿Cuál era el vocabulary? At least five words from the vocabulary. Who can tell me? More Five. than Dad. about families. Okay, let's start with quién está, quién creo que era Wendy. Who was the other one? Yes, me. Okay. And Carla. Five and five. Deme 5 y 5. Ahorita, ahorita. Okay. Don't worry, don't Okay. worry. Go ahead. Mother-in-law, parents, son, nephew, y grandson. That's all Cinco me right. dijo. Yes, just five. Excellent. Now you, Carla Patricia. Give me 5 examples from family members. Mother, Yes. father, grandmother, grandfather, uncle, Okay, uncle. and
Grandchild. Okay, grandchild. Grandchild. Excellent. Grandfather. And grandfather. Excellent. Do you remember that we were also talking about more formal and less formal vocabulary? In this case, the way in which we call the member of the family, the members of the family. For example, what is the more formal way to say mom? More formal. Mother. Mother. Okay, mother. It's to the opposite. What is the less formal way to say father? Daddy. Oh, that's all right. Do you remember how do we say cuñada in English? Sister-in-law. Sister-in-law. How do we say tía in English? Tía. Aunt. Oh, there we go. Aunt. How about tío? How do we say that in English? Uncle. Uncle. Okay, uncle. Okay, great pronunciation. We were having like the two last expressions. Padrastro, madrastra. Do you remember that part of the vocabulary? Stepmother? Stepfather? Oh, yeah. That's all right. Stepmother, stepfather. There we go. So, yes, you still remember about the vocabulary. So, what are we going to do right now? As you may see, we have a lot of words from the members of the family, family members. What do I want you to do? Please take a look at the vocabulary, and I want you to help me out to make three groups. Hagamos tres grupos. Let's make three groups. One, who are the men in the family? The other group is going to be family. Tell me about women in the family. And ¿qué otra categoría pongamos? Children or kids in the family. Tratemos de agrupar todo el vocabulario en tres grupos. Men, the second one, women and children. Okay, take a look at the picture and then we say, women. Vamos a ver el plural. All right. Hagan ahí en su cuaderno los grupitos y vamos a comenzar. Women. That's all right. Okay. Do you have some examples? ¿Quién tiene ejemplo ya? The first category. Primera categoría. Father. Father-in-law. Dad. All right. Grandfather. Okay, bueno, lo voy a poner un poquito más grande. Las brother. Yes. Remember, women. Okay, este era el plural. Men, este también es el plural. Y este es el plural. Vaya, hoy sí está. Está correcto ahí. Plural de los tres. Okay. You say men in the family. We have father, father-in-law. Okay, continue. Men, empecemos por los chicos, hombres. Okay, mm-hmm. Here we have father, continue class. Yo los escucho. Dad, father-in-law. Great. Mm-hmm. Dad. Dad, okay, it's right here, dad.
Uncle. Okay, uncle. Nephew. Me All parece que that. All daría right. en children, ¿verdad? Exactly. Even though it's for boys, we can have this piece of vocabulary in this category, para los niños. Y saben que vamos a agregar otra categoría, both, en donde entren ambos. En este caso, para hombres y mujeres. Hay categorías que pueden usarlas para ambos. Por ejemplo, partner. Aplica para él o ella. She is my partner. He is my partner. Ok, entonces tengo, miren, 1, 2, 3, and 4. Ok, creo que ya entendimos cómo vamos a agrupar. Let's do this with the help of your classmates. Tomen nota de las categorías. Esta imagen, I don't remember. ¿Será que se las envié ayer a WhatsApp? ¿Did I? Yes, yeah. Ok, entonces solo tomen nota. Tomen nota de esto. Four categories. Mujeres, hombres, niños, ambos. And go ahead, please. And work with your classmates. Creo que eso nos va a tomar poquito tiempo. From 2 to 3 minutes. So you can go and discuss with your classmates. Go class. Lo voy a traer en 5 minutos. Let's go and work with your classmates. Go and check what's up. There you have the picture with the vocabulary. Excellent. Go with your classmates, please. Okay, I'm going to send the picture again. There we go. Okay, I just have Mercy here. Okay, is the activity clear? Puede presentar. Okay, don't worry. O solo como mencionando, la vamos acá. Ajá, vaya, yo tengo en men, tengo father, father-in-law, dad, uncle, husband, grandfather. No sé si me falta alguno. Brother, ya lo tenía. Brother, es cierto. Ajá. Y brother-in-law también. Brother-in-law. Creo que esos son para mí. El grandson lo pusieron. Creo que ese, bueno, yo le iba a poner. Okay, remember that this is a speaking practice. Speaking practice, okay? Teacher, el partner y el children irían en la categoría both. Okay, not really. Partner is both. It can be for women and men. A eso se refiere esa categoría, both. And whenever we talk about children, yes, there are like few expressions. Solo hay poquitas palabras para referirnos a niños. Porque, por ejemplo, si digo nieto, nieta, no importa la edad, ¿ok? Puede ser para cualquier edad. Entonces, hay muy pequeñas categorías para niños. But yes, that's all right. Okay, keep on working, please. Okay. Tell me.
Estamos aquí que con la duda que cómo vamos a hacer la actividad. Ok. ¿Se acuerdan de las cuatro categorías que les di? ¿Cuáles eran? La primera era father, mother, para mujeres, para hombres, para children. Son cuatro categorías y vamos a ubicar todo este vocabulario en una de esas. Y para ambos. Cuando digo ambos, se refiere a hombre o mujer. Entonces, ustedes ahí van a clasificar el vocabulario. There we go. Vamos, clase. Eso es lo que van a hacer ahorita. Excelente. Ah, vaya. Ahorita lo hacemos. Entonces quedará, digamos, pongamos en un lado entonces los niños, o voy a encerrarlos en cuadritos de colores, pero si gustan empezamos a clasificar, digamos, a los niños, sería children, sería... Dices que es nieto. Sí, y también los cousin. Vale. Primo, pero. Nice era, ¿verdad? Nice, nice. ¿Cómo se dice? Nice. Ajá. Nice. ¿Y nephew? ¿Qué era nephew usted? Ahorita y grandchildren. Fíjate que está bien, sí, que son empresas así como para un día en la playa. Ah, gracias. Más que todo en la playa. Vaya, ahí está ya de children. Al otro vamos a ponerle bot. Me dicen acá las chicas que es un colorcito un poco similar a la fragancia de la que te gusta del azul. Pero no sé si te pueda gustar, no, no sé. Eso dijo la Miss que íbamos a abrir la otra sección para ambos. Entonces me imagino que ahí la podemos meter incluir. Para el... Ajá. Y madrastra. Sí. Sí, madrastra sí queda en el que estábamos sacando anteriormente. De mujeres. Ajá. Pues vamos con Kim. Okay. Sería children. Niños y niñas vamos a sacar aquí también. Sí. Sí. Ah, va, entonces de niños, children. Sí. Ahí va sobrinos. Y con children lo ponemos en ambos o lo dejamos en niños. Ok, for children, creo que hay bien poquitas para los niños. No, pero la palabra children en sí. No, esa entra en la misma categoría. Children, para niños. Para niños. Exactly. Sobrina, donde dice que ver sobrina, tío. Aunque sobrino y sobrina, fíjense que no importa la edad. O sea, puede ser también para mujeres y hombres. Y that's hombre. That's it. Igual en el caso de granddaughter y grandson, ¿los dividimos entre mujer y hombre o los metemos en niños? Like men and women. I guess. Okay. All right, let me bring your classmates back. Ya regresan sus compañeros. Perfect.
Okay, there we go. Let's wait for your classmates. And now we are going to check this exercise. Very good job. Okay, this is just to finish with this part of the vocabulary because we are going to practice now by giving complete ideas about the members of the family. So what did you get? ¿Se acuerdan de las categorías que teníamos? The first category. Tell me, class, who are the women in the family? ¿Cómo les quedó? Y necesito 4 voluntarios para que cada uno llegue a una categoría. Remember, this is a speaking practice. You can compare your answers. Okay, 4 volunteers. I need to listen to 4 different volunteers. Don't be afraid, just 4 volunteers. Yo, teacher. Okay, so tell me about the first one. Who are the women in the family? Women, teacher. Yes, please, that one. Okay, yo tengo wife, mother, mom, grandmother, mother-in-law, sister-in-law, stepmother, aunt, sister, y daughter. All right, great. Do you have any other class or do you have the same? Wife. Oh, wife, okay. That's all right, perfect. Okay, who wants to tell me about the men in the family? Tell me that vocabulary. Me, teacher. Okay, Wendy. Yes. Tengo un padre, father-in-law, dad, uncle, husband, grandfather, brother-in-law, stepfather, ex. Solamente. Do you have any other class? Okay, that's all right, Wendy. Son. Do you have any other? Which one? Son. Son. Okay, son. That's it. Okay, perfect. How about this category? Both expressions or vocabulary that we can use to refer to women in the family and men in the family. Who wants to tell me this one? Both. Do you want to try, Carla Elizabeth? ¿Quiere probar? Both. Sorry, miss. ¿Qué es? Both significa ambos. Hace referencia a palabras que ocupar para él y para ella. Partners. Partner, perfect. Parents. Excellent. Children. Yes. Ex. Alright. Grandchildren. Okay. Grandchild. Okay, in singular, perfect. Solamente. And that's it. Okay, I like it. Class, do you have any other or do you have the same? Grandparent, miss. Grandparent, okay. There or grandson. Or grandson, that's it. Cousin, there. Teacher. Cousin. Cousin. Okay. There we go. Perfect. You know, this last category, it's like very difficult to complete. Because there are some words that we can include here and some other that we can include here. Creo que aquí no había mucho vocabulario, ¿verdad? ¿O encontraron alguno? Did you find
part of the vocabulary for this category? ¿Cómo lo completaron? Yo en esa categoría, children, puse a los, okay. Son, a los hijos. Son, daughter, grandchildren, okay. Sister, brother, nieces y nephew. En nephew. Ok, I like it, you know. Es que depende de la edad. Algunos, por ejemplo, cousins, daughter, son, no solo es para referirnos a niños, sino puede ser de cualquier edad. So, probably we didn't have in the list, no teníamos en la lista baby, baby. Entonces podía ir o completarse esa categoría con baby. Y saben que a los niños igual, hay unas formas de llamarles a los babies. Mientras van creciendo, son como categorías que podemos irles llamando. For example, a baby, ¿de qué edad? Les voy a mostrar aquí una imagen. Son como las etapas, etapas de los niños. Los recién nacidos. Entonces, okay, let me show you this one. ¿Cómo le llamamos a los recién nacidos? How do you call babies, los que acaban de nacer? ¿Cómo creen que le llamamos? ¿Alguna idea para que practiquemos ese vocabulario también y que completemos esa nueva categoría? No idea. Ni idea, ¿cómo se llama? New viene de la palabra nuevo y luego lo combinamos con born. Recién nacido. Sería así. New born. Ya está. That it goes from the day they are born up to 2 months. Pueden llamarle baby o newborn, recién nacido. After the 2 months old, up to 1 year, we can call them infant. Infant. Sería como su categoría. De igual manera pueden seguirle llamando babies. Oh, my son, my daughter, my kid. Pero seguiría los infants. Y después de el primer año, if you go from 1 year to 4 years, now we call them tall, taller. Es como un niño siempre, pero ya alguien que se desenvuelve por sí mismo. Ya no necesita tanta ayuda, tanto apoyo. ¿Será que en español tenemos estas categorías? Recién nacido, creo que sí, ¿verdad? We have it. El recién nacido. ¿Cómo lo llamamos a los de 2 años? Perdón, de 2 meses a 1 año. How do we call them? Baby. Babies, right? Mm-hmm. Bebé le llamamos. He's my baby. Bebé. Okay, so. Pero en inglés se hace distinción. Y acá quizás ya le llamamos niños. Toddler. Toddler. Porque así como existe la categoría para adolescentes, adultos, entonces también existe para los niños. Ay, antes de la adolescencia. ¿Se acuerdan cómo se dice adolescente? How do we say adolescente in English? In English. Teenagers, teenagers. Entonces, claro, si existe la categoría para adolescentes, antes de esa edad también hay cierto grupo de cómo llamar a esas personas. That's it. De igual manera, ¿cómo le llamamos entonces al adulto joven? ¿Cómo le llamamos a los ancianos? Porque los adultos sí sabemos, adult. Practiquemos ese vocabulary. How do we call them? The question is... Tell me, please. ¿Y cuando aún están en la pancita? Okay. Podemos referirnos como... Yes.
babies, probably, porque no ha nacido, no es un newborn. Uh-huh. Y creo que las categorías sí empiezan a contar desde desde como, que nacen. ajá, desde que nacen, ajá, los newborns. Okay. Oh, babies. Thank you. There we go. Okay, there we go. Vamos a revisar la información que tenemos. Look what we have here. Men in the family. So, you are just going to compare. Lo mismo creo que les quedó. We have great grandfather. Ah, esa no estaba en su, creo que no estaba en su vocabulario, ¿verdad? Who is the great grandfather, class? Great grandfather. Bisabuelo. Ajá, miren, tenemos grandfather y le agregamos great. Entonces, exactamente, bis. Y luego abuelo. Con esta palabra podemos hacer muchas combinaciones. Bisnieto. Great. ¿Cómo decíamos nieto? Great grandson. Excellent. How do we say nieta? En este caso, bisnieta. Great. Grand. Granddaughter. Daughter. Okay. Daughter. Y si tenemos bisabuelo, ¿cómo sería bisabuela? Great-grandmother. Okay, there we go. Grandpa, grandfather, we have father. Oh, look what we have here. Daddy. Daddy. Husband. Husband. Esta pronunciación, si escuché por ahí. Husband. Uncle and father-in-law. There we go. Women in the family. Oh, no, we still have this one. Brother, nephew, boy. Oh, miren, acá no tenemos solo baby. Baby, boy. Para ser específico. Okay. Okay. It's a boy. It's not a girl. Twin or twin. Los gemelos. ¿Cómo se le dice a los trillizos? ¿Quién sabe? Y a los cuatro. ¿Cómo le llamamos a los que nacen de cuatro? Trillizos, how do we say that? Miren, triplets. Triplets. Yes, ajá, there we go, triplets. Twin. Este también puede ir en plural. Gemelos. Twins. Solo que aquí está pluralizando el qué. El boys. Por eso no dice twins, boys. No, solo uno puede ir plural. In this case, boys. Twin boys. Cousin, brother-in-law. Your boyfriend, a man in general, miren, singular, plural, cambia la vocal, ok, man, en man, man, como spider, man, aquí, plurales con e, man, more than one man. Questions about this? Ahí anoten las que vayamos complementando, no todas las presentamos ayer, here we have some other ones. Look what we have now, women in the family. Now, here you have the great-grandmother, mother, mom, mommy. Todas estas es lo mismo. Formal, less formal, and less formal too. Mommy. Escribe con doble M. Lo mismo que daddy. Mommy. Es para la sugar. Ok, exactly. ¿Y qué significa cuando le agregamos sugar mommy? No es que de azúcar. ¿Cómo traducirían sugar mommy? Dulce mommy, algo así. Not no. Really. ¿Qué es una sugar mommy, class? Esa es como una forma de llamarle a alguien en sí. No es un miembro de la familia, pero sí. What is a sugar mommy? Ya que hablamos de eso. Una benefactora. Como algo. Ajá. ¿Cómo qué? Como algo tierno para decirle. Not really. No, no, no. Es una forma bonita de llamar a mamá. Not ¿será, really. Teacher, no, será como niñera o. Not really. No. Niñera. Aclaremos, me encanta. Nana. No sé. Yeah, no. Nana, no. Sugar.
Una sugar mommy, para que quede claro y que no hayan dudas, sugar mommy o existe también sugar daddy, nada que ver con la forma bonito de llamarles, no, sino son como, en español, ¿cómo les llamaríamos? Esas personas adultas que muchas veces dan dinero a cambio de una patrocinadora. Patrocinadora, dicen, pero... Patrocinio, Como es, como dicen las personas mayores, las abuelitas, no abuelitas en sí, adultos que casi siempre tratan de relacionarse con gente como más joven. Padrinos, not really, no. Madrinas, no, no, not really. Okay, déjenme buscar una definición en español. Dice sugar mommy. Dice. Es alguien que tiene poder adquisitivo y que entabla relaciones con hombres o mujeres más jóvenes que ellos. Eso es un sugar mommy. Alguien que paga todo por ti, que te da dinero. Casi siempre son relaciones con gente mucho más joven. Entonces, si no confundamos, para que no vayamos a cometer, ¿verdad? She is my sugar mommy. No, not really. ¿Qué? No es una forma bonita. But that's all right. Qué buena pregunta. Tenemos cousin, niece, daughter, and aunt. Muy sonriente aquí la tía. Aunt. There we go. Busquemos más vocabulario. Ahora, tal vez con las más jóvenes de la familia. Look, we have here the twins. Oh, también. Si se fijaron, allá decía twin boys. Acá solo hicimos como el cambio de palabras para poder pluralizar twin. Pero también pueden decir twin girls. Or you can also say the girl twin. Aquí también pusieron esta categoría, miren. Teen, una adolescente. Ese puede ser para ambos, for men and for women. Adolescente. Wife, una esposa. Okay, new words. There we go. Okay, questions about this vocabulary. Probably about pronunciation. If not, let's continue. Now we are going to the speaking practice. Tell me about your family. And we have the first question right here. How your close family is made of. ¿Se acuerdan que ocupábamos esta expresión hace poco? Made of. ¿En qué contexto lo ocupábamos? Made of. And what is the meaning of this? ¿Se acuerdan de esa expresión? Made of. No? Okay, les ayudo. Cuando hablábamos de los materiales, materials in English, ¿de qué está hecho? Algo. El verbo make en pasado, made, made of. O tenemos un sinónimo, composed by. How your close family, hecho de. Muy bien. Entonces, su familia nuclear, close family, is made of. ¿Cómo responderíamos a esta? ¿Cómo está compuesta su familia? And I can say my close family. Family is made of. Y luego empezamos. My parents. In my case, my husband and my son and me. Miren, ahí está mi familia nuclear. My close family. My close family is made of my husband, my son, and me. Okay, there you can have that one. Tell me about you. Díganme entonces ahora su respuesta. How your close family is made of. But mientras ustedes responden esto en su cuaderno, vamos a chequear la asistencia. Tomen el ejemplo ahorita de la primera pregunta.
how your close family is made up. Anoten esta. Esta vamos a ocuparlas luego del asistente. All right. ¿Ya tomaron nota? Did you write the questions? Okay. Let me know, please. Me dejan saber cuando ya estén listos. All right. How your close family is made of. How your close family is composed by. Lo que ustedes quieran utilizar. There we go. Okay, un minuto más para que copien. Excelente. Okay, let me stop sharing right now. I need to go and see. Hoy estamos en the 21st of March. Y empezamos con, ¿quién es la primera? Group from 7 to 8. Aquí está. Andrea Esther Acosta. Good, miss. Excelente. Andrea Natalia Rivas. Present, miss. Perfect. Dolores Patricia Chávez. Presente. Ahí está. Gracias, radio oyente. Don't worry. Gloria Guadalupe Ortiz. Present. All right. Irving Alirio Alvarado. Here, teacher. Excelente. Irving Ezequiel Martínez. Present. Excelente. Jacqueline Vanessa Quijada. Present, miss. Ok. Jenny Margarita Maeda. Present, miss. Perfect. Jessica Carolina Reyes. Present. All right. Jessica Elizabeth Monterrosa. Present, teacher. Perfect. Karen Alexandra Martínez. Karen Alexandra. Carla Elizabeth Gómez. Present, miss. Okay. Carla Patricia Herrera. Present, miss. Perfect. Catherine Giselle Bonilla. Present, miss. Okay. Catherine Marielos Meléndez. Present, miss. Perfect. Lenin Hernández Flores. Present, miss, y me tengo que desconectar, tengo una emergencia familiar, fíjese. Lenin, no se preocupe, gracias por avisarnos, esperamos de que todo se resuelva. Está bien, muchas gracias. Vaya, ya sabe, Lenin. Mercy Esther Blanco. Present. Right. Sebastián Edgardo Martín. Okay, Sebastián. Valeria de Carmen Alfaro. Present, miss. Ok, Valeria, Vanessa, Alejandra Méndez. Vanessa, Alejandra. En Wendy Beatriz Toledo. Present, miss. Ok, Wendy. Present, okay. Teacher. Ah, ok, there you are, Vanessa. Excellent. That's all right. Let me check the chat. Oh, it was Lenin, don't worry. Okay, so tell me about your family. ¿Cómo era mi respuesta? Ya se me borró por acá de la pantalla. Ayúdenme a redactarla. Tell me about your family. How your close family is made up. ¿Cómo redactamos esa respuesta? Yo le escribo. Let me listen to you. My close family. My close family. Is made of. Made of. My husband. Y ahí decimos quién es. My mom. Okay, my mom. My sisters. My sisters. And me. And me. I like it. Siguiente, ¿quién más?
How your close family? Dime, dígame, Andrea. ¿Cómo se dice hermana mayor y hermana menor? Perfecto. Claro que existe esa categoría. Hermana mayor, hermana menor. ¿Vieron cómo llamamos a los babies? Babies. Entonces, hermana mayor sería older. Brother or sister. Hermana mayor. Ok, older sister. Y podemos también decir la hermana menor, young. Young sister. Young brother. Ahí están, chicos. Okay. ¿Esto qué era? Mayor. Y young, menor o más joven, obviamente. That's all right. Gracias, Miss. Perfecto, ahí para que redacten. How your close family is made up. Y tenemos también acá la siguiente pregunta. Tell me about your brother, brothers, or tell me about your sister or sisters. Dime de tus hermanos. Lo vamos a hacer un poco similar a la conversación, the conversation that we were presenting yesterday. Y si le digo, dime acerca de tus hermanos, ¿cómo redactaríamos esto? Por ejemplo, en la conversación de ayer decía, my sister works in... ¿A dónde trabajaba la hermana? My sister works in... I don't remember. The government. Where was it? ¿A dónde era, Irving? Government. Exactly, in the government. In the government, algo así era. In the government. ¿Por qué? Porque me están preguntando sobre él o sobre ella. Podemos decir, my sister is a student. My sister... Y cualquier categoría, cualquier información. O my brother works as a wildlife photographer. My brother is a student. And that's it. Es como dar pequeña información sobre ellos. Little information about them. Y luego, ¿qué hacen? Dice, what does he do? Or what does she do? ¿Qué hacen? She is a secretary. She is a teacher. She is a student. She is a cook, probably a chef. She is a, I don't know, a police officer, probably. Muchas ideas que compartir. ¿Qué hace? Y también les pueden preguntar, tell me about your kids. Si les preguntan sobre sus niños, ¿qué información tratarían de dar ustedes? Tell me about your kids. ¿Qué se les ocurre dar? ¿Qué información darían? My daughter is a student. Okay. My daughter. O, ¿saben qué? Podemos decir, ¿cuántos tenemos? I have a daughter. Para los que tienen una hija, or I have a son. Empecemos por ahí, porque dice, dime sobre tus niños. O I have twins. I have two daughters and one son. ¿Y qué si no tengo hijos? How do I express this one? Porque debo responder a la pregunta. I have twins. Mm-hmm, I don't have kids. I don't have kids. ¿Qué más? ¿Tengo una hija, un hijo? ¿Podrían? Ajá, tell me. Yes, Jessica. Nephew? Oh, I don't have kids, but I have a nephew. Okay, great answer. I have three nephews. Three nephews, okay. That's it. La idea es
responder algo, no solo quedarnos callados. Si se fijan, aquí ya es dar información sobre mi familia. So, try to complete the expressions. Esa es nuestra idea. Vale. Vamos completando ahorita esta información. Y si hay palabras o vocabulario que necesitemos, aquí estoy para ayudarles. Vamos a tener 3 minutos para que vayan complementando y que vayamos generando ideas, las ideas que se nos ocurran. ¿Ok? So go please. Los voy a estar escuchando por si tienen preguntas. ¿Y si no tengo hermanos, teacher? Ok, entonces, en lugar de decir no tengo hermanos, podemos decir soy hijo único, hija única. Pongámoslo por acá. Y también lo puede poner como el último, teacher. I don't have brothers. También, I don't have brothers. I don't have sisters. Y luego especificamos, soy hijo único. ¿Ok? Pueden decir, I am. I am an only son. Pero es que había una categoría. Ok, let me look for that one. I'm not sure. Only son. That's it. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Digan. Y cuando digamos nosotros somos como, es que no sé, a veces decimos en español, ah, yo soy el en medio de mis hermanos o algo así. También se puede. I am an only child. Aquí está, miren. Hijo único, y así era. Hijo único, I am an only child. El hijo de en medio. Pongámoslo por aquí. Vale. Tenemos, si son el hijo menor, ocupemos también older. I am the older. Probablemente el hermano mayor. I'm the older brother. O si soy el mayor de todos, the oldest. El mayor. O sea, soy el último y el mayor. Si soy la hermana pequeña, pongámosle I am the youngest sister. Si es que soy la menor, la última de la familia, no hay nadie más de mis hermanos antes. I'm the youngest, la mayor, la, perdón, la menor. Si soy the middle, se ocupa middle. The middle sister, the middle brother. O pueden ocupar también la palabra son. Soy el hijo de en medio. O soy la hermana de en medio. Depende de lo que ustedes quieran expresar. Middle son. Thank you. All right. ¿Qué otra? Traten de completar esta información ahorita. Y ven qué estructura ocupamos. I am. Aquí, yo soy. También ocupamos el verbo tengo. I have al sobre. Ok. Ah, yes, Jacqueline. Y podemos decir my youngest sister. La hermana más joven. Ajá. O la primera. Ajá, o la hermana de la medio, última. O la de en medio. My only child. Así. Mi hermana de en medio. Ajá. My middle sister. Middle sister. Ajá, porque si son tres y yo soy la primera. Exacto. Quiero hablar de las últimas dos. Exacto. Entonces sería middle sister. Por ejemplo, ella es mi hermana de en medio. She is my middle sister. Y se entiende que si digo que es la de en medio, que son tres y que ella es
la segunda, y que hay un tercer hermano o hermana. Perfect. Okay, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta nos surge? Recuerden que nuestra idea es hablar de mi familia. Okay, ¿cómo es que expreso toda esa idea? Tell me about your family. Creo que la primera quedaba muy clara. How your close family is made up. How your... existe madrastra sí. Y padrastro, pero en el caso de hijastro, así, ¿verdad? O hijastro, también existe. Claro que existe. Creo okay. que esas eran las dos últimas de nuestro vocabulario de ayer. ¿Se acuerdan? Madrastra. Sería stepmother. Mother unido, Wendy. Padrastro. Stepfather. Madrastro, madrastro. ¿Y cuál más me decía? Hijastro. Hijastro. Ah, hijastro. Solo le agregamos step son. Stepdaughter. ¿Sí? Ok. Perfecto. Gracias. Ok, that's all right. ¿Qué otra nos queda duda por ahí? Teacher, y aquí en esta categoría close family es cuando aquí se le llama en español familia nuclear. Exactly. Mm-hmm. Close y cuando family. Se integran más familiares. Pero que viven en la misma casa, ¿será eso? Ajá, en español sería como yeah. familia extendida. Pero si viven en el mismo lugar, siempre seguiría siendo close family. Close family, okay. Yeah, close family. Y si es familia que vive fuera de casa, pero sigue siendo familia, acuérdense, esa era relatives. Tell me about your relatives. Ah, ya puedo hablar de mis tíos, de mis tías, de mis sobrinos, si es que no viven en mi casa, pero si viven en mi casa, ahí sí sigue siendo close family. Todos los que viven en el mismo lugar, close family. No importa la cantidad. That's it. Perfect. Bye. Did you finish? Okay, try to finish. Tenemos 2 minutos más. La idea va a ser que mañana tratemos de expresar esto. Que me digan sobre su familia. Tell me about your family. Y vamos a compartir eso. Compartir esto en el chat de WhatsApp. Let me see. Para que les quede ahí la clase. Mañana vamos a tratar de discutir esto. Tell me about your family. That's all right. Okay, questions about this topic or probably the vocabulary? I have a question, Miss. Go, please. Ahí está. Se dice que middle sister middle. Es la de en medio. Sí. Y la tercera, digamos, sería sí. sugar. Ajá. Si es la última o ya no ajá. hay más hermanos, decimos que es la mayor, the older, oldest. Acuérdense que ahí estamos ocupando comparativos y superlativos. Teacher, ¿será que older. Me puede pasar las fotos donde están las otras imágenes que subió? De sí. donde estaban las categorías de mujeres y hombres. Ah, perfecto. Claro, con gusto ahorita. Thank you. That's it. Se los comparto ahorita a todos. Bien, clase. Este es un tema bien extenso, más que todo en vocabulario, porque siempre como que surgen preguntas, pero es bueno que vayan agregando todo el vocabulario necesario a su cuaderno para que lo ocupen y que lo pongamos en práctica. Ahí está, se las estoy enviando ahorita. Ok, 8 o'clock. Si no hay preguntas, mañana puede ser que surjan nuevas preguntas. Don't worry, tráiganlas a la clase y vamos a concluir con este ejercicio in tomorrow's class. Ok.
Thank you so much for coming and participating. See you tomorrow, class. Thanks, miss. Bye-bye. Thanks, bye. Bye-bye, take care. Okay. There we go.